Sí, ¿verdad? Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a presentar hoy dos productos muy buenos y muy agradables, muy riquísimos. Tenemos uno, el volcán de chocolate, o llamado también como Cowland de chocolate, y el otro es un Eclairs, que también vamos a trabajar con ambas marcas, ¿de acuerdo? Tenemos ahí, por ejemplo, nuestras cocoas, tenemos nuestro chocolate bitter, todo obviamente de curazao, auténtico sabor a chocolate, ¿ya? Así que también vamos a acompañar esto, obviamente, con productos de Yomsa, que va a quedar genial. Entonces, vamos a la receta. Lápiz y papel, por favor. Vamos a la receta. Muy bien, ahí está. Cowland de chocolate, así es. 150 de mantequilla. Los ingredientes, ajá. Bueno, 700 gramos de harina. Ahí está, mantequilla, 150 gramos. Huevo, 3 unidades. Cobertura bitter, curazao. Ahí está. Ajá, azúcar de papá de Yomsa, obviamente. Nacarado dorado, brillante Yomsa también vamos a usar el día de hoy. Muy bien. Listo, estamos preparados, creo, ¿no? Y ahí va la decoración también. Los ingredientes para la decoración. ¿Cuáles son? Crema repostera curazao. Eso tienen que probarlo, sí o sí, ¿ah? ¿Eh? Esencia de naranja turbia, Yomsa. Gotas de curazao, 20 gramos. Vamos a demostrar cómo se trabaja todos estos ingredientes que van a estar bien acompañados con nuestro resultado. Muy bien, entonces, de esa manera empezamos a elaborar nuestro postre del Cowland. ¿Está bien? Para eso necesitamos acá chocolate bitter curazao. Ahí está la presentación. Lo bueno de esta marca, lo bueno de la envoltura también, es que es muy fácil de trabajarlo. ¿Por qué? Acá tiene, este chocolate viene en unas barras muy desglosables, entonces va a ser fácil el manejo de desglosarlo, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando compramos chocolate siempre tendemos nosotros a picar, tener una tabla, un cuchillo y comenzamos a picar, ¿no? Pues mira, acá con los dedos nada más, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Fácil de desglosarlo. Entonces también acá hay un valor importante. Lo que va a pasar es que al ser muy pequeño las piezas de chocolate va a ser muy rápido también la parte de la fundición del chocolate. Porque recuerda que si la pieza es muy grande, la de chocolate, tiende incluso a... corres un riesgo al quemarse el chocolate. Entonces, esta es una buena alternativa de curazao que nos da, ¿no?, el desglosar los chocolates. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fundir el chocolate, ¿de acuerdo? Vamos a fundir el chocolate y vamos a llevarlo a microondas. Microondas o baño María, como tú más desees. Vas a la olla, si en caso lo quieres hacer a baño María. Vas a microondas, si en caso lo quieres hacer de una manera más rápida. Pero sí, eso sí, ¿eh?, hay que tener cierto cuidado, porque con el chocolate siempre hay un cierto riesgo de que se llegue esto a quemarse, ¿no? Yo lo que sugiero, porque la cobertura bitter, a pesar que es amarguita, tiende a quemarse. Entonces lo que te recomendaría acá es que lleves unos 20 segundos al microondas y así logres fundir finalmente. Entonces acá vamos a poner, muy bien, unos segundos nada más. Vamos a esperar que todo esto se comience a fundir, ¿de acuerdo? Así, 20 segundos, retiras, mueves, remueves, 20 segundos más y remueves hasta que logres fundir esto, que es un aproximado de un minuto aproximadamente. Es un tiempo de un minuto aproximado. Mira, a pesar que no veas esto como que derretido, siempre es bueno moverlo, ¿no? Siempre es bueno moverlo para que la temperatura sea como que homogénea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle unos 20 más. Ajá, perfecto. Entonces, amor y paciencia, es lo único que esperamos acá. Otra cosa para ir avanzando, tenemos acá la mantequilla, ¿no? Ahí está. Mantequilla, a esta mantequilla la vamos a fundir. También lo puedes usar baño María o microondas también, de la misma manera. Sigamos moviendo. Ahí está. Perfecto. Y así, vamos dándole unos segundos más hasta que logre esto finalmente fundirse. No sabes la maravilla que va a quedar al final, ¿eh? Créame, va a quedar muy, pero muy bonito ante todos. Vas a ver, tenemos acá también la mantequilla, vamos a vertirlo. Tenemos también harina. Nos piden harina que lo vamos a cernir también previamente. Tenemos acá los huevos. Listo. Muy bien. Vamos a ver qué más. Ajá, acá ya se va notando un poco, mira cómo ya se va fundiendo, ¿no? Como te digo, acá es un poco de tiempo, un poco de paciencia.
hay que hacer las cosas con amor, como dicen, ¿no? Con mucho amor para que esto se haga muy bien. Perfecto. 20 más. Y ahora, mira, vamos a presentar al final unos acabados distintos. Mira, acá tenemos las gotas de chocolate curazao que va a quedar muy bien a la hora de la presentación final. Vas a ver. Y te voy a sorprender también con el relleno que viene, ¿ah? Muy bien, se va notando, ¿ah? Ya se va viendo la fundición del chocolate. Lo bueno del curazao, yo siempre trabajo con curazao, ¿ah? En serio, yo siempre trabajo con curazao porque tiene un buen color, tiene un buen sabor, auténtico sabor a cacao. Único, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a 20 más. Es que tiene que ser así, pues, ¿no? Para tú obtener un gran resultado, también tienes que trabajar con buenos ingredientes para que te salga muy bien el resultado final. Y vas a ver cómo se comporta. Vamos, un poco más. Ya estamos llegando. ¡Wow! ¡Qué buen brillo tiene esta cobertura! Tiene un buen brillo. Ya va. Ahí estamos. Mira. Ya estamos a un 80% de fundición. El brillo es genial. Muy versátil chocolate, ¿eh? Te sirve como para cubrir una torta, para hacer una decoración, unas filigramas, ¿no? Unas piezas artísticas. En este caso vamos a elaborar un postre que también va a quedar buenazo. Wow, ya estamos, ¿ah? Ya estamos. 90%, fíjate. No es cierto. Mira, pues, yo siento cierto calor interno. Entonces, incluso yo puedo fundir esto sin llevarle más tiempo al microondas, porque veo que siento un calor interno. Entonces, creo que con ese calor interno va a terminar de fundir finalmente todas las piezas de chocolate que hay acá. Ya, creo que sí, ¿no? Mira. Sí, ya estamos, ¿ah? Ya estamos. Sí, ya estamos. Muy bien. Listo, mira. ¡Wow! ¡Qué rico, eh! Muy bien. Entonces, limpieza. Y allá, mantequilla. Me olvidé. Mantequilla también fundido, ¿ya? Puedes usar también margarina, ¿por qué no? Porque la margarina también es una parte de los ingredientes de la pastelería que también suele usarse bastante. Ese es uno de los tips. Puedes usar mantequilla como margarina también. Con ambos también resulta muy bien. En cierta manera, la mantequilla suele darte un poco más de humedad, la mantequilla. ¿Ya? Y cambio la margarina como que es más económica, sí, para el comercio es muy bueno, para el trabajo, sí, pero no es tan húmeda ni tan agradable como una mantequilla, por los diversos orígenes que tiene cada uno, ¿no? La mantequilla tiene un origen de la vaca, se siente todo el lácteo, entonces es más agradable y también más húmeda. En cambio la vegetal, que es la margarina, tiene otro origen, ¿no? Viene de la palma mayormente, entonces eso, la consistencia es mucho más seca, digamos así, pero también lo puedes hacerlo, no hay problema. Uno por un tema económico y otro por un tema de calidad. Puedes usar cualquiera de los dos, con los dos sale, créeme. A ver, vamos. Muy bien, vamos a mantequilla, ya estamos, también mantequilla. Un poco más, que se funde un poco más. Y llegamos. Me encanta la cocina, sobre todo la de Joseph, muy, muy bonita, muy elegante, ¿eh? Me ha sorprendido bastante. Ya estamos ya. Ahí está, eso es lo que quería llegar. La mantequilla. Ya está, perfecto. Tenemos mantequilla entonces derretida. Tenemos chocolate derretido. La harina, vamos acá, la harina. La harina lo vamos a cernir, a tamizar, a colar. Ahí vamos, ¿ah? Entonces ahí, vamos. A veces por un tema de humedad, mira, acá te van un dato, ¿no? A veces por un tema de humedad, de almacenamiento sobre todo, a veces suele la harina venir con ciertos grumos. A veces sucede, es por el almacenamiento, como digo. De repente lo guardaste cerca al caño, de repente a un sitio con bastante humedad, entonces genera humedad y genera esos grumos en la harina. Si, lo ideal es siempre guardar una harina en una zona seca, es lo que te podría yo recomendar, ¿de acuerdo?
Vamos, sigamos. Entonces de acá lo que viene es papayita, ¿eh? Papayita. Mira, tenemos mantequilla acá, ¿no es cierto? Mantequilla. Lo vamos a mezclar con la cobertura. Hay que se encuentre la materia grasa. Que se encuentre y que haga una mayor fluidez. Con esto yo quiero lograr que tanto la chocolate como la mantequilla, como son productos de grasa, se van a mezclar muy bien. A ver, vamos a ver, mira. Movemos, removemos todos. Siempre el chocolate hay que calentarlo con mucho cuidado, ¿ya? Yo te recomiendo el curazao sí o sí, porque siempre se comporta bien, ayuda a hacer las filigramas, como te digo. Ayuda para hacer las piezas de chocolates, ayuda a hacer un baño de chocolate, el brillo y el sabor, ni qué decir, la intensidad, me voy a decir, mira, una de las cosas más importantes que, genera el chocolate curazao, la intensidad del color. Vas a ver el resultado como queda mi volcán, o mi Koulans, que es en inglés. Ya vas a ver la intensidad de color que tiene nuestro resultado final, ¿eh? Ese gracias también al chocolate. Tienes que trabajar con buen chocolate, obviamente, para que quede así, pues, ¿no? Muy bien, entonces ahí vamos, ¿ah? Perfecto, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Perú. Se acerca la fiesta patria, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Me he venido con mi escudo, ¿ah? Por si acaso. Bien patriota. Vamos, entonces ya tenemos acá listo, mira. Finalmente se unió, ¿no? Se unió el chocolate con la mantequilla, muy bien. Tenemos el huevo, tenemos la harina. ¿Qué es lo que hacemos? Bien, papayita. Vamos a simplemente a mezclar todos los ingredientes. Así de fácil. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Ay, ¿dónde está? Acá está. Acá está. Tenemos la harina. Tenemos acá los huevos. Listo. Finalmente, el chocolate. Yo siempre veía la cocina de Jobs, ¿sabes? No, nunca pensé estar acá. Así que, sí, en serio, siempre lo veía. ¿Y cómo será, no? Ya mi sueño se ha hecho realidad ya. Ok, mira, fácil, ¿eh? Vamos acá, a mover. A mover y a mover. Vamos a mover. Así, con energía, vamos. Ahí vamos. Primera, segunda, tercera, ya está, ya. Listo. Ahí está, mira. Se formó una masa homogénea, que es lo que yo quería. ¿Sí? Ya estamos, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Simplemente a vertir a nuestros moldes para poder hornear. Esta receta que hemos brindado nos rinde para 5 moldes de cupcake de diámetro 7, número 7, ¿sí? Que son estas de acá, a ver, son estas de acá, ¿sí? Esos moldes cupcake muy comerciales, muy conocidos, de diámetro 7, nos va a rendir 5 unidades, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjate, pongo un agente de grasa, como la mantequilla, ahí está, mira. Por toda la parte interna del molde, obviamente. Listo, ¿viste? Ya, así va a quedar la primera parte engrasadita por dentro, ¿ya? Engrasadita por dentro. Y luego lo que viene acá, vamos a llenar de cocoa. Cocoa con harina. Este es mi primer tip, ¿ya? La cocoa con la harina lo que va a hacer es que esto va a ser como un desmoldante, ¿no es cierto? Entonces la harina con la cocoa va a ser como que no va a hacer que no quede blanco nuestro volcán por los costados, ¿no? Va a quedar así. Ahí, ahí. Ahí vamos a espolvorear por todos lados. Ajá. Sacudimos bien, eso sí, ¿eh? Para evitar la carga seca. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Harina con la cocoa y
Ya, muy bien. Tenemos ahí el primer molde. Y así como ese, vamos a traer cuatro más. Vamos ahí, entonces vamos a llevar esto. Ahí están los cinco recipientes. Bien. Ahora vertemos, ¿no? La mezcla. Vamos ahí, ahí vamos. Wow. Uno, dos, tres, cinco van a alcanzar, ¿no? Somos cinco, creo, ¿no? Sobra uno para cada uno. Te comento que este Cowland, este volcán de chocolate, es también reconocido en muchos restaurantes, porque este es un postre de plato, un postre de entrada o... Bueno, un postre de plato, vamos a emplatar esto al final. Y va a quedar muy elegante, vas a ver. Algo sencillo, pero bien elegante va a quedar, ¿no? Entonces acá le ayudamos para 5 recipientes, 5 dan, ¿ah? Acuerda que acá no hay polvo de hornear, así que el nivel de proporción de la masa está muy bien. Ahí está, con justito, ¿ah? Ahí está, listo. Profesor, pregunta. Dice, ¿se puede utilizar pirotines en vez de los moldes? ¿Perdón? ¿Se pueden utilizar pirotines en vez de los moldes? Pirotines. Bueno, sí, también podrías, pero créeme que con los pirotines van a quedar como con las marcas de repente, ¿no? Acá va a quedar, porque una de las características del Cowland es que tenga esa forma, esa silueta que tiene el mismo molde. Sí, así que lo puedes hacer como un pirotín, lo puedes hacer si gustas. Ya, entonces, ¿esto dónde va a ir? Al horno, ¿de acuerdo? Vas a precalentar tu horno 15 minutos, ¿sí? Y después lo vas a llevar al horno por 210 grados. Apunta bien esto, ¿ah? 210 grados por unos 11 a 12 minutos como máximo. Lo que acá va a generar es que la cocción sea muy fuerte, tan fuerte que va a cocer prácticamente los bordes. Y al medio va a quedar como que un centro líquido. Entonces va a ser muy, muy agradable, muy rico, muy interesante cuando tú cortes este postre y veas todo el líquido que cae por el medio. Va a chorrear y eso va a quedar sumamente agradable. Vamos a hornear al horno. Vamos, al horno. Muy bien. Mientras eso va horneándose, vamos a la siguiente receta. Vamos a hacer los eclairs. Así que necesitamos la receta de los eclairs, por favor. A ver, acá por acá. Acá está. Ahí está. Perfecto. Eclairs. Vamos a los eclairs. Bueno, le comento que los eclairs es un postre francés, inventado por un chef francés, obviamente, que se llama Antonio Hermé. Él es uno de los mejores chefs reconocidos. Ahí tenemos ingredientes: agua, 225 mililitros de agua, leche 125, mantequilla 112 gramos, azúcar 3 gramos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí vamos. Sal, 2 gramos. Harina 120, huevo 245 o 4 unidades. Y el relleno, vamos con el relleno. Ingredientes: crema repostera, esa va a estar buena. Esencia de maracuyá, yopsa. Crema batida 150 gramos. Pulpa de fruta 45 gramos. Colorante en gel amarillo limón, yopsa también. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer la preparación. Acá cogemos una olla, la preparación es una olla, ¿ya? Así que vamos a utilizar ahí. En una olla colocamos lo siguiente: agua, leche fresca, o puede ser una terciada también, sal, azúcar y finalmente la mantequilla. Muy bien, vamos acá a la cocina. Prendemos esta hermosa cocina. Tengo que comprarme una bolita. Está bien chévere.
Ahí, entonces esperamos que le dé calor esto. Tiene que hervir, obviamente. Vamos a hervirlo. Voy a hacer que tiene más calor. Este es más calor. Ahí está. Entonces acá un poco de paciencia para que se pueda fundir la mantequilla, disolver la sal, el azúcar y también obviamente tiene que hervir, ¿no? Tiene que hervir esto, ¿ah? Muy bien. Entonces el Clears es muy multifacético. Es también conocido como la pasta Chucks. Esa pasta Chucks hace que pueda generar versátiles formas también. Y el final es como un pancito, te cuento, te voy avanzando, ¿ah? Le dejamos un ratito ahí que rompa el hervor. Hacemos espacio. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Ya estamos llegando, ¿ah? Muy bien. Preparados, ¿ah? Porque de acá lo que viene... Una vez que rompe el rubro esto, ahí vamos. Vamos a agregar luego la harina. Harina pastelera, obviamente. Harina pastelera vamos a agregar una vez que rompe el rubro esto, ¿ah? Ya le falta un poquitito nada más. Un poco. Sí, sí, sí. Ah, ya. Mira, te voy dando el dato, ¿ah? Si tú quieres de repente una versión chocolate, los eclairs, podrías bajar un 15% o 12% de harina de trigo y reemplazarlo por cocoa curazao, obviamente, y sale de chocolate. ¿Sí? A ver cómo vamos, ya creo, ¿ah? Tiene que hervir esto, ya falta un poquito, una pizca. Vamos, 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 no me falles, no me vas a quedar mal. Ya está, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, adentro. Y acá sí, ¿eh? Tenemos que remover fuertemente, ¿eh? Así como la ves, enérgicamente vamos moviendo sin abandonar la olla, ¿ya? Así venga, no sé, la vecina chismosa y te venga a interrumpir, no la contestes. Tú concéntrate acá. Puedes reemplazar de repente con aguaymanto, quizás otro tipo de fruto cítrico, la fresa. ¿No es cierto? Ahí tenemos, ¿ah? Y muy bien, ya llegamos al punto, mira. ¿Qué es lo que tienes que tú apreciar acá, si te fijas? En la olla se ve el fondo, ¿no? Se ve el fondo de la olla y como que genera una cierta costra en el fondo de la olla. Esa ya es una señal de que mi mezcla ya está. Y es así, ¿ah? Tiene que quedar así, bien uniforme. Ajá, ya está. Apagamos la cocina. Uy. Ya está. Muy bien, ya estamos, ¿ah? A ver, vamos por acá. Traemos nuestra maravillosa máquina. Ahí está, bonita. Sí tiene daño, ¿no? Ah, ya. Qué pena. Ya debe tirar ojo ya. Ya, muy bien. Entonces, la mezcla llevamos acá a la máquina, a la batidora. Listo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a batir, ¿ya? A ver, falta enchufar. Ya está. Ahí vamos. Muy bien, ¿ves? ¿Notas algo acá? A ver, acá se desenchufó. Ahí está. ¿Notas algo, no? Está comenzando a salir vapor. Eso es normal, es práctico, es parte de... Ya lo que acá vamos a hacer es que esto logre finalmente enfriarse. ¿Sí? Está haciendo vapor. ¿Qué quiere decir? Que está incorporando aire frío para que esto de la mezcla se ponga temperatura fría. Esperemos, lo único que tenemos que hacer acá, no hay tiempo, es acá solamente fijarte de que deje de salir el vapor. Si deja de salir el vapor, pues ya está. Y colocamos finalmente el último ingrediente vendría a ser los huevos. Si faltaría el huevo, ¿no? Mira, imagínate, si yo le agrego de un comienzo, obviamente el huevo se va a coagular, ¿sí? Se va a coagular por el calor que tiene internamente. Entonces, esperamos ahí que se enfríe un poco, que deje salir por lo menos el vapor, porque es la manera más rápida, más práctica para poder enfriar esto. Y con confianza ya agregaríamos los huevos completos.
Vamos ahí a esperar. Ya falta poquito nomás. Es así esto, ¿eh? Tenemos que darle poco de paciencia. Entonces ya tenemos acá ya frío ya nuestra mezcla, fíjate. Entonces vamos a darle con confianza los huevos. Nos jade poco. Ya se frío, pues, ¿no? Ya pasó el tiempo requerido para recién incorporar los huevos. Que se mezcle bien, ¿ah? De ahí lo que vamos a hacer es manguear, ¿no? Para formar obviamente los eclairs. Profesor, si no tienen una batidora kitchen, una batidora grande, tal vez, ¿lo pueden utilizar con una batidora manual? ¿Podrían hacerlo? Te doy el dato, ¿ya? Mira, yo al inicio obviamente no tenía tampoco una máquina, así que te digo con experiencia cómo puedes hacer esto. A ver, un huevo más para acabar. Ah, ya, el dato, mira. ¿Qué es lo que hemos querido lograr al yo meter la máquina y batirlo? ¿Qué es lo que queremos llegar? Es simplemente que se logre enfriar mucho más rápido. Es lo único, es la única finalidad. Entonces, lo que tú puedes hacer, si en caso no tienes máquina, tranquila. Hace la preparación de la olla y lo dejas en el intemperie ahí un buen rato, media hora quizás, y eso ya pasarías a recién agregar los huevos, y con una cuchara, qué sé yo, lo comienzas a mezclar. Listo, ahí está. No necesitas una máquina en realidad, solamente una buena mezcla. Listo, cuidado con los volcanes. Muy bien, esto ya está, ya se mezcló. No sé si logra ver, ahí está una masa. Muy bien, ahí está, mira. Ya está. Es una masa un poco ligera, ¿no? Así es, listo. Vamos a... A ver. Vamos, profesor, está quedando delicioso realmente. Hoy vamos... Huele, hoy estamos, ¿no?, realizando dos excelentes postres. De la mano del profesor Richard Chambi, ¿no? Aquí reciba el saludo nuevamente, profesor, de todos nuestros amigos que recién se han conectado y han estado saludando de Arequipa, Guaral, Ica, dicen por aquí, ¿no? Yo creo que todos los Yopsalovers están muy atentos a las clases. Recuerden, este es su programa favorito, La Cocina de Yopsa, que es transmitido por Facebook Live de Yopsa. A partir de las 3 de la tarde, siempre atiendo a la programación de nuestras clases, que igual que esta vamos a tener muchas clases más, no se preocupen, amigos. El video también va a quedar grabado, profesor, no se preocupen. ¿Ah, sí? Va a quedar grabado y va a ser subido en nuestro canal de YouTube también. Entonces, nos pueden la noche encontrar me veo. Como Yopsa TV. La noche me veo. Acá están las boquillas. Ya está. Vamos a manguear, ya lo que viene acá es el mangueo. Vamos a llenar, no del todo, si tú quieres manipularlo bien, no tienes que llenar demasiado. Creo que ahí está muy bien. Nos va a salir un promedio de 15 a 16 unidades de eclairs, ¿sí? Profesor, ¿cómo sabrían que ya está lista la masa? ¿Cuál es su punto? Del Kaulan. Exacto. Del Kaulan. No, bueno, de lo que está realizando en este momento. Uno que llega a obtener un brillo. No sé si lo van a ver por ahí. Llega a obtener un brillo. ¿Cámara? ¿No? Y la densidad también, pues, ¿no? La densidad también es importante. Que no sea líquida, pero tampoco que sea una masa tan pesada como una masa de pan. Excelente, profesor. Tiene muchas cierta gracias. Ligereza. Muy bien, entonces vamos acá a formar. Vamos. Uno. Dos. Acá ya es precisión, es práctica también. El tú lograr manguear bien. De repente te sale medio deforme al inicio, pero ese es el inicio nomás. De ahí ya le agarras el truco y tú misma eres, ¿ah? ¿Eh? Práctica nomás, chicas, ¿eh? Muy bien, poco más. Lo bueno de esta masa es que te cuento que es muy versátil. Esta masa es un tanto insípida, entonces tú le puedes llenar un relleno dulce como salado también, incluso, ¿eh? Bueno, el día de hoy vamos a presentar un relleno dulce, y el relleno es lo que va a estar buenazo el día de hoy, ¿eh? Así que atentos, no te vayas.
Si te vas, pierdes, ¿ah? Porque te vas a perder de algo genial. ¿Qué número de boquilla es, profesor? Ah, perfecto. Esta es una boquilla número 14. Cero o lisa. Ahí está. ¿Cuánto salieron? A ver. 10, 16. ¿Ya ves? Exactito, ¿ah? Ahí está. Fíjate. Muy bien. Está perfecto. Están también bonitas. Se han ido a manguear. Mira, te doy un dato acá también, ¿ah? Si acaso tú deseas... Depende que haya perfección, porque así somos, así son los franceses. Así somos, iba a decir. Así son los franceses, mira. Quieren la mayor perfección posible. Por ejemplo, acá, un poco de agua, ¿no? Remojas en tu dedo y comienzas a tapar las puntitas ahí que has logrado a la hora de retirar o jalar la manga con la boquilla. Entonces, de esa manera van a salir redonditas atrás como adelante. ¿Sí? Ahí está el tip, ¿ya? Es un tip, buen tip. Listo. Es que sí son los franceses en realidad. Y tanto es así, los franceses han creado otro ingrediente más que se llama el craquelín. ¿Y qué es el craquelín? El craquelín vendría a ser una masa también que va a ir en acompañamiento acá en la superficie de mis eclairs. Ya, entonces lo vamos a leer como algo más vistoso. Una capita, una superficie de una masa de color. Se llama craquelín. Tipo un efecto craquelado. ¿Sí? Vamos a ver, juntar los ingredientes del craquelín. Acá está. Margarina, harina y azúcar únicamente. Ya tenemos todo, ¿ah? Fácil, solamente vamos a mezclar tus ingredientes. ¿Vamos con la receta? Vamos con la receta, señor director. Por favor, la receta. Ya, mira arriba. Ahí tenemos la receta, profesor. Fuerte la temperatura. A ver, sí. Para la decoración, fuerte. Ingredientes: cobertura bitter 200 gramos, curazao. Cobertura blanca 100 gramos. Esto es para la decoración, ¿no? Ah, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Está muy bien. Ingredientes: tenemos harina 100 gramos. Mantequilla 75 gramos. Azúcar impalpable Yoxa 95 gramos. Colorante amarillo, cantidad necesaria Yoxa. Ahí está. Vimos la receta. Entonces, vamos a mezclar y hacer craquelín, que es bien fácil, bien rápido de hacer, ¿ya? Como le digo, es una mezcla únicamente de grasa, mantequilla, harina y azúcar en polvo. ¿Sí? Entonces, vamos a únicamente mezclar fuertemente. Ahí vamos. Un poco de paciencia nos pide, sí, pero... O con la mano, sino más rápido, ¿no? Más práctico también. Profesor, consulta, dicen, por ejemplo, ¿no? Si no tienen el seal pack, pueden ponerlo papel manteca. Así tal es, vez. Así es. Pueden usar varias alternativas acá. Incluso si no tuvieras papel manteca, también puedes engrasar la bandeja. Puedes engrasar la bandeja, lo puedes espolvorear un poco de harina y listo. Ahí tienes tu silpa casero. O le puedes poner papel mantequilla también, que queda muy bien. Si ya, si tienes un poquito más de platita, te compras tu silpa, pues, ¿no? Ya está. El silpa en cierta forma es un tanto mejor porque ayuda a desmoldar rápidamente. No tienes problemas. A veces puede ser que suceda, ¿no? De que se pueda pegar en la bandeja y todo eso. En cambio, el silpa como te da una seguridad de que no se va a pegar en la bandeja. Para nada. Ya está, vamos, ahí vamos. Nos preguntan, ¿harina preparada o sin preparar? Es sin preparar. Si tú trabajas con harina preparada, esto va a reventar quizás, ¿eh? Lo que pasa es que acá hay una reacción de la harina, ¿no? Hemos llevado a la cocina, entonces la harina se ha debilitado su gluten. Y entonces al debilitarse, esto va a crecer mucho, con mucha notoriedad en el horno. Entonces, y vas a notar al final, cuando partamos eso para poder rellenar, vas a ver cierto orificio, cierto hueco dentro del eclairs. Eso es debido a que también la harina ha sido calentada y debilitada. Sí. Entonces, vamos, ya está esto. Ajá, tiene que ser una masa media seca. Media seca, ¿por qué? Porque acá vamos a añadir el color para que tenga vida nuestro eclairs. Como dice, ¿no? Hay que meterle
alma, corazón y vida. Entonces, acá vamos a darle dos colores. Vamos a usar unos colores muy bonitos que hay por acá. ¿Dónde está? Allá. Acá, este lo he usado. Vamos a dividir esto en dos partes iguales. Uno para de un color y el otro de otro color. Lo colocamos acá, entonces un poco de... A ver, ojo la mano. Muy bien, vamos a agregar colorantes. Colorante limón. Un amarillo limón. En realidad acá puede variar con la infinidad de colorantes que ofrece Yopsa, que tiene una amplia gama de colorantes, hasta colorantes que nunca escuché en mi vida, pero hay. Así que tranquilamente buscas todas las alternativas de colores en la marca de la empresa Yopsa, ¿no? Ahí está, vamos a obtener un amarillo bonito. Colorante también había color verde, por si acaso. Verde. Mira, ahí está, con el colorante, mira, logra finalmente hacer una masa más un colorante uniforme. Verde, colorante verde. ¿No es cierto? Mira, ahí está. Pues ahí vamos. Parece una masa elástica esto, ¿ah? Mira la textura que tiene, está bonita. Ahí está. Ahí está. Ese color bien encendido, bien bonito, ¿ah? Sí, ¿no? Chévere, ¿ah? No hay nada que hacer, yo me quedo con Yopsa. Ahora vamos a usar un verde mentita. También Yopsa, ¿no? Entonces acá vamos a tener un verde mentita. También va a quedar espectacular, te apuesto. A ver, vamos a mezclar así más rápido, creo yo, ¿eh? Yo siempre creo que la mejor herramienta del mundo es la mano. Así que ahí estamos. Ajá. Muy bien. Ya tenemos un verde, un amarillo también. A ver, poncha el colorcito. Estamos, ¿no? Ahí está. Uy, falta mezclar un poquito. Falta mezclar, pero ahí estamos, ¿eh? Ya estamos. Ajá, ya está. Mira, no se pega la mano. Bueno, el guante, ¿no? Pero no se pega. Entonces ya tenemos nuestro craquelín de dos colores. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner primero un poco de limpieza. Vamos a ordenarnos bonito. Esto por acá. Vamos a hacer espacio. Necesito campo y anchura. Muy bien, acá continuamos. Entonces, lo que vamos a usar ahora, mira, es un poligrás, un pedazo de poligrás. Vas a coger acá un poco de tu masa. Ahí está. Sobre esa, otro poligrás más. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos el estiramiento con un rodillo. Cualquier rodillo que tengas ahí a la mano. Si quieres una botella nomás. Una botella, un palo de escoba, un palo de tubo. Lo que tengas al alcance. La idea es que te ayude a estirar. Vamos, estiramos. Acá el dato que te puedo dar es que no lo hagas tan grueso ni tampoco tan delgadito, ¿no? Esa es la única recomendación que te puedo dar yo. Si, ¿qué pasa si es muy grueso la pieza? Pues fácilmente puede sentarse nuestro eclairs. Y si es delgado, pues la masa del craquelín se puede tostar, se puede quemar. Ya no sale amarillo, sino tiene ya a dar un color medio marroncito y eso. Ya, entonces, cuidado con eso, ¿ah? Ahí está, vamos. Partimos. Acá vamos a cortar en formas rectangulares al tamaño del eclairs. Entonces vamos ahí, cortamos ahí. Bueno, yo tengo un poco de friso, así que yo calculo ahí el ancho de mi eclairs. Es un promedio nada más. Manden sus comentarios, una duda, pregunta. Vamos a voltear primero ya. Para que se desprenda más rápido, volteamos esto. Uy, se pegó. Ya, ahí está. Ajá. Vamos ahí. Ahí. Nuestro craquelín va encima de la clairs.
Otro. Ahí está. Ajá. Vamos una más. Es un ejemplo nada más. Ya está. Esta masa parece una plastilina. Así que eso para que vayas reconociendo un poco la textura de esta masa que es el craquelín. Que queda como una textura de plastilina. Así que está bien. Ahí vamos. Color verde. Verde. Menta. De la marca Yopsa. Claro, ahí por ejemplo, bueno, para el Cowland, lo único que te puede decir es que le des un poco menos de fuerza de calor en el horno, ya que acá no hay polvo de hornear ni nada de eso, ¿no? Un poquito menos de calor, depende de 200 grados nada más. Ya, y por ejemplo acá en el Clash tampoco entra polvo de hornear, va a elevar solo. No hay presión tan fuerte como un polvo de hornear, pero también igual manera tendrías que bajar unos 10 gramos por lo menos, 10 grados por lo menos a la hora de hornear. En caso de Arequipa también, que es un clima más seco, en el caso de la olla, podrías también agregar un poco más de agua, un poco más de agüita o un poco más de leche, ya porque se tiende a secar allá más rápido. Listo. Ahí está, y vamos. Vamos con los últimos. Ahí tienes, ¿ah? Mira, varios colores. Y así puedes jugar con los colores, con los inmensidad de colores que tiene Jobsan en colorantes. Puedes jugar con el color lila, color rojo, ¿no? ¿Cómo sería un rojito? No, sería bacán. Entonces también tenemos ahí colorantes, diversidad de colores. Tenemos el amplio portafolio de Jobsan. Muy bien. Bueno, si gusta lo haces todo. Yo voy a dejar unos cuantos ahí para que... para decorarle, voy a darle bastantes opciones a ustedes. Acá tienen también craquelín color rojo. Pueden hacerlo con lila, con el color que ustedes gusten. Ahí tenemos verde y amarillo. He dejado estos vacíos para también acompañarlo y para que veas que la masa es tan versátil que puedes también cubrir con un chocolate. Ya, entonces eso voy al horno por una temperatura, atentos a temperatura de 160 grados por unos 25 a 30 minutos, ¿de acuerdo? Bien, vamos. Listo, ahora que viene. Mientras que eso va al horno, vamos a hacer el relleno del... Allá, terminamos el Cowland, ¿no? ¿Tienes el Cowland ya? ¿Listo? Vamos a desmoldarlo, presentarlo. Lo que pasa es que ese Cowland es un plato del momento, entonces ni bien sale del horno, tienes que tú presentarlo. Acá tengo una plato de presentación bonito. A ver, vamos a traer. Sigamos, profesor. Muy bien, entonces acaba de salir del horno nuestro Cowland. Ahí está, está tibio todavía, pero es parte. Lo que pasa es que este es un postre. Ahí, acá. Este es un postre de restaurante. Es un postre que se sirve en el momento, en caliente. Entonces acá viene la sorpresa, mira, fíjate. Poncha acá que te vas a sorprender. Cortamos ahí. Abrimos en dos. Y comienza. Ahí tienes, no sé si se logra ver la parte húmeda del centro. Ahí está más jugoso. Muy bien, está bien, ¿no? Vamos a decorarlo. Tenemos ahí esto. Muy bien, ¿qué va a realizar en ese momento, profesor? Justo antes lo que quería presentarte hoy día. Quiero que conozcas algo acá nuevo en el mercado, que son nuestros rellenos. Uy, aquí está. Nuestro relleno, la crema repostera de curazao. Este es un sabor muy, muy, muy agradable y también muy versátil porque vamos a manipularlo. Prácticamente lo voy a manipular a mi antojo. Por ejemplo, a mí se me ocurre acá presentarlo mangueado. Y acá.
Ahí vamos, 1, 2, 3. Acá. El nacarado también, pero acá, nacarado. Vamos a hacer un poco de nacarado de Yopsa. Wow, profesor, ¿qué les va a dar? Unos toques de brillo. Sí. ¿Qué está utilizando? El colorante brillante de Yopsa. Dorado brillante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Acá viene una técnica buena. Mira, mira qué voy a hacer acá. Cojo mis arándanos. ¿No cuántos arándanos? Y voy a agregar mi nacarado dorado de Yopsa. Acá un poco. Profesor, un tip. Recuerden a nuestros amigos de televidentes que el colorante, los colorantes nacarados de Yopsa son 100% comestibles, ¿ah? Sí, totalmente. Son 100% comestibles. No tienen, no van a tener ningún problema con respecto a esto. Pueden utilizarlo en sus postres, en sus decoraciones, así como lo ha estado utilizando en este momento el profesor Richard Champi. Ajá, entonces mira acá. Vamos a colocar acá. Acá puede ser una encima. Voy a poner acá mejor. Ahí. Para que tenga brillo. Suficiente. Vamos a colocar un cherry por acá. Para que tenga altura. Sí, y acá mi aguaymanto. Un aguaymanto por acá. No, acá. Dentro de la manga. Vamos a cortar un aguaymanto para que se vea de relleno. Ajá, ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer plato. Ah, faltan las hojitas. Las hojitas. Las hojitas que me ayudó acá mi amigo Hugo. Le había choreado unas cuantas hojas. Así que gracias, Huguito. Ahí está, ¿no? Para que realce un poco nuestra presentación. Ahí está. Faltaba ese, ¿no? Ese toque verde. Ahí está. Muy bien. Listo. Tenemos ahí nuestro volcán o cobland de chocolate. Recuerden, esta es su receta. Ya estamos en la decoración, la parte final. Vamos a rellenarla. Vamos, uy, vamos con los rellenos. Mira, profesor, se ven deliciosos esos eclairs. Sí, son como unos pancitos, te cuento. Son como unos pancitos. Sí, profesor. Y los va a rellenar con pulpa de maracuyá, ¿cierto? Así es. Y mi crema repostera. Y con crema. Sí. Crema. Crema de maracuyá. Wow. Muy bien. Vamos a mezclar entonces. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien, vamos a hacer la mezcla ya. Ahí tenemos entonces nuestra crema repostera de curazao. Vamos a agregarle un poco de crema batida acá. Crema batida ya. Crema batida. Y vamos a también agregar la pulpa de acá de maracuyá. Fresca. Ahí va. Mejor la crema primero. Ahí está. Vamos a aligerar un poco esto. Es crema batida, ¿eh? Sin azúcar, sin nada. O también puede ser reemplazado por crema de leche, ¿eh? Si tú quisieras de esa forma. Sí. Un poco más. Cuestión de paciencia. Se mezcle bien. O también puede usar, ¿por qué no la máquina? Si tuvieras máquina, usa la máquina y listo. Más rápido también, ¿no? Profesor, regresando al horneado, dicen, ¿parrilla alta o baja? Ah, media. Sí, parrilla media. Okay, no baja. Si pones abajo, ¿qué va a pasar? Pues la base va a tener más cocción, se va a quemar más. Y es más, va a parecer que como que arriba va a estar como que crudo, cuando por abajo está cocinado. Parrilla entonces siempre, media, entonces. Sí, al medio para que esté parejo abajo como arriba. Si lo pones arriba, quema más arriba y la parte de la base va a quedar como que medio crudito. Puede ser medio. Allá, vamos a mezclar un poco de energía. Que recipiente no me ayuda, está muy chiquito en realidad. Pues ya, igual se va a mezclar, se está mezclando.
Vamos a agregarle el colorante. Ah, no, acá entra la esencia turbia de Yopsa, ¿no? ¿Cuál está usando? Esencia turbia de Yopsa. Por ahí tiene el frasco. Sí, 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 acá está la cámara. Ahí tenemos la esencia turbia de naranja. Mira, este de naranja y este de maracuyá, ¿no? La esencia de maracuyá, la esencia soluble de maracuyá Yopsa. Sí, vamos a utilizarla. Lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el sabor de la maracuyá pulpa es muy buena, sí, 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 buena, pero lo que va a hacer la esencia de maracuyá Yopsa va a reforzar mucho más la intensidad del sabor. Y acá después se combina con un poco de colorante también, colorante amarillo Yopsa, y queda fabuloso, ¿eh? Le damos más fuerza todavía. Wow, este huele rico, ¿eh? Tiene buen aroma esa esencia, ¿eh? Buenazo, ¿eh? Muy bien, ya estamos, casi ya estamos. Vamos a darle una buena batida. Ya está, vamos a servirle, ¿eh? Vamos a servirle para manguear y rellenar nuestros eclairs. Esta cuesta era. Muy bien, vamos ahí. Entonces acá rellenamos. Le agregamos un poco de colorante, creo, ¿eh? Un poco de, sí, me va a apoyar bastante este colorante amarillo limón de Yopsa. No va a dar otro toque, ¿eh? Ya está. Unas cuantas gotitas y le va a dar un cambio radical, ¿eh? Ahí vamos, a ver. Wow, ahí sí, ¿eh? Ahora sí parece maracuyá, pues. Una crema de maracuyá parece. Buenazo. Ajá, perfecto. Muy bien, vamos a manguear entonces y ponerlo como relleno a nuestros eclairs. Ya tenemos la crema ya, el relleno que va adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero seguir viniendo, pues, ¿no? Me seguirá invitando. Claro, profesor, las puertas siempre están abiertas acá. A ver, ya vamos terminando. Sí, vamos a rellenar. Mira, es algo opcional, ¿ya? Si gusta, te quedas con el sabor de la maracuyá, ¿ya? O también podrías, te voy a dar otra opción acá, mira. Aprovechando que tengo un poco de frutita por acá. Me puedes poner unos cuantos frutos también por acá para que acompañe y dé frescura también a tus rellenos. Puedes poner durazno, ¿no? Puedes ponerle, ¿qué más? Aguaymanto, cualquier otro fruto que tú gustes, también lo podrías agregar ahí, también. Le da la frescura, ¿no? Un toque visual también distinto. O te quedas así nada más con el carquelín encima. Ajá. Vamos a presentando acá. A ver. Primer plato. Ahí está, ya vamos terminando. Es la decoración final. Excelente, profesor. Hoy día vamos a comer los eclairs. Y este para el camarógrafo ya. Acá el señor director, señor camarógrafo, está mirando ya. Sí, está que se le cae la baba. ¿Quiere soltar la cámara ya para poder comer esos ricos eclairs? Aquí ahora acaba el programa. Muy bien, ya estamos, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Se ve? Fantástico, profesor. Han quedado bonitas las decoraciones. A ver si con la cámara damos un paneo general. Nos acercamos un poquito para que el público pueda ver cómo ha terminado la decoración. A ver, cámara. Vamos, vamos, entonces estamos acabando. Y ese es el último detallito, ¿eh?, que quería yo obsequiar. Esta lluvia de chips que puede quedar muy bien en un plato de presentación. Una lluvia de chips. Sí, sí. Excelente, profesor. Perfecto, ¿verdad? ¿Eh? Buen, sí, acompañante. Mira, muy bueno. También gotas. Lo pueden poner arriba, tal vez, ¿no? Así, los pequeños chips, ¿no? O en la crema. Sí, obviamente ya sabíamos muy bien en qué te podemos utilizar, ¿no? En los queques, ¿no es cierto? En cualquier tipo de tortas. Muy bien, gracias a Yopsa Curazao por estar acá. Nos vemos. Chao.